me da muchísimo gusto estar el día de hoy en Huejotzingo para este importante evento, porque la seguridad es el primer derecho de los ciudadanos, pero también la primera obligación del Estado. Y cuando hablo del Estado, me refiero al Estado en su conjunto, a los ayuntamientos, al gobierno estatal y al gobierno de la República. Y por eso, cuando el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a los estados y municipios a asumir la responsabilidad que tienen, la parte que les corresponde con la seguridad, Puebla se sumó de manera inmediata a esta estrategia y acudió a ese llamado, buscando una estrategia integral, combatir frontalmente la delincuencia. Y en este esfuerzo yo me siento muy afortunado de que tengamos un comisionado nacional de seguridad con mi amigo Monte Alejandro Rubido, porque él es un hombre con toda la experiencia, un hombre que ha dedicado su vida a esta tarea, que tiene un conocimiento profundo de cada rincón del país. A 200 kilómetros a la redonda de la ciudad de Puebla, quiero decirles que viven 38 millones de personas y se genera también el 38% del Producto Interno Bruto Nacional. Y por ello decidimos, a través de estos arcos de seguridad, traer las más avanzadas tecnologías para poder blindar al Estado de Puebla, para poder actuar de manera inmediata en caso de que esté llegando la delincuencia. Y hemos hecho una solicitud formal para poder contratar y pagar con recursos estatales 300 elementos de la Policía Militar, a mantener a Puebla como un Estado seguro. Y es este esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, con la participación de los ciudadanos, que estamos buscando fortalecer y que estamos buscando, a través de esta infraestructura, poder tener mejores herramientas para el combate a la delincuencia. En los temas de seguridad no podemos improvisar, que siempre requerimos hombres y mujeres capacitados y comprometidos, honestos, eficientes y profesionales. Y por ello, para mí es un privilegio poder trabajar con el gobierno de la República y sus representantes en esta materia. Y me parece que ese es el espíritu en el cual debemos estar trabajando, coordinados, porque particularmente en materia de seguridad no podemos permitir que las diferencias ideológicas o partidarias impidan el trabajo coordinado. También quiero felicitar a los presidentes municipales que, bajo la modalidad de peso a peso, han comprado vehículos también para fortalecer la seguridad. Es para mí un verdadero privilegio estar aquí en Huejotzingo para asistir a la inauguración de este arco de seguridad México-Puebla. Este evento representa, sin lugar a dudas, un importante paso en el compromiso y participación activa del Estado de Puebla para impulsar los objetivos trazados en materia de seguridad. Una obra magna como esta es, sin lugar a dudas, fruto no solo de la voluntad y el compromiso del gobernador Moreno Valle con ustedes, con los poblanos y con su bienestar, sino también es muestra de la estrecha coordinación entre el gobierno del Estado, sus municipios, para con el gobierno de la República. Estamos trabajando hombro con hombro en aras de salvaguardar la integridad y los derechos de todas las personas y de todas las instituciones mediante programas y acciones desarrollados con esquemas como este de inteligencia y de tecnología de vanguardia que den confianza y que den certidumbre a toda la sociedad. El objetivo fundamental es transformar el entorno de los ciudadanos, recuperar su tranquilidad, elevar su calidad de vida y que los niveles de seguridad se perciban día tras día. Permítanme señalar que el liderazgo y el compromiso de Estado del presidente Peña Nieto no se circunscribe solamente a este ámbito, sino que parte de una lógica de integralidad basada en 5 ejes fundamentales. El primero de ellos es
que las reformas que se impulsaron en conjunto con el apoyo del legislativo empiecen a dar los resultados tangibles. El segundo es una estrategia de combate a la pobreza y a los desequilibrios regionales. La tercera es algo fundamental que nos demanda día a día la ciudadanía, es actuar con transparencia y rendir permanentemente cuentas a la ciudadanía. El cuarto es la salvaguarda del Estado de Derecho con el respeto a la ley y con una salvaguarda y observancia permanente de los derechos humanos. Y por último, el tema de fortalecimiento de infraestructura. Este evento de inauguración de Arco de Seguridad tiene que ver, cuando menos, con dos de los objetivos que nos ha fijado el presidente de la República, y que es el respeto a la ley y el fortalecimiento de la infraestructura. Ya la construcción de obras como la que está inaugurándose este día buscan utilizar los adelantos tecnológicos, ¿para qué? Para impedir que la delincuencia tenga movilidad no solo dentro del Estado, sino en el trayecto entre diversas entidades federativas. Con ello, el Estado de Puebla va a ser una de las entidades mejor protegidas para combatir la inseguridad. Y yo quiero decir que con esto fortalecemos algo que hoy en día en Puebla ya se aprecian resultados significativos. Si comparamos el periodo enero-noviembre de 2013 contra enero-noviembre de 2014, encontramos que en el Estado de Puebla el homicidio doloso desciende un poco más del 16%. La extorsión, que es un delito que en algunas entidades ha crecido, la extorsión baja un 35%. El robo, 21%. Y hablando de robo de vehículos, baja un 22%. Es decir, en un año en Puebla se robaron 600 vehículos menos. Se ha logrado un gran mecanismo de cooperación entre las instancias del Gobierno de la República con las autoridades de Puebla y de los ayuntamientos que integran este maravilloso estado.